Buenos días. Hoy es lunes 10 de mayo. Espero que se conecten, hacer un piso para brevemente expresar del por qué he venido insistiendo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está haciendo lo que se debe hacer. Vamos a comenzar haciendo una diferencia. El Salvador es un país muy pequeño. Venezuela es como 50 veces más grande en territorio que El Salvador. ¿Okay? Este es para estar ya o entrar en contexto. No podemos ver a El Salvador como un enemigo o como esto. No. Al contrario, tenemos que verlo como ejemplo de lo que debemos hacer acá en Venezuela. Por eso no entiendo, a veces cuando opositores al régimen de Maduro se oponen o critican lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele. Sobre todas las cosas, lo que ha hecho en cuanto al nombramiento del fiscal general de El Salvador, que lo hace en todo caso la Asamblea Legislativa, como es, se denomina ya nuestro Asamblea Nacional, antes nuestro Congreso, o el Parlamento, el Poder Legislativo, allá se denomina Asamblea Legislativa. Esa es la facultad constitucional que tienen los parlamentarios de nombrar al fiscal general de la República y nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hizo y, bueno, comenzaron las críticas y empezaron, imagínense ustedes, hasta dónde llegó el extremo de algunas personas de querer comparar a Nayib Bukele con Hugo Chávez, que eso mismo hizo Hugo Chávez. Desde luego, quizás eso lo hacen todos los tiranos, vamos a estar claros. Pero una cosa es que lo haga como lo hizo Hugo Chávez, que para eso se valió del consentimiento o tuvo que llegar a un acercamiento con los diputados, imagínense ustedes, con los diputados que representaban la oposición a Chávez. Pues que lo que pasa es que aquí en Venezuela se tiene memoria corta, o en el mundo se tiene memoria corta. El 20 de diciembre del año 2000, aquí en Venezuela como dijeron ellos, se relegitimaron los poderes y se llegó a un acuerdo, el MBR, como se llamaba antes el PSUV, con Acción Democrática, con Proyecto Venezuela y con otros partidos políticos, con el MAS, para nombrar nada menos y nada más que al vicepresidente de la República, un hombre que venía para nombrar como fiscal general de la República a un hombre que venía de la vicepresidencia de la República, que era designado o es designado a dedo por Chávez. Sin embargo, se pusieron de acuerdo los partidos políticos acá y nombraron a Isaías Rodríguez. También nombraron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombraron al procurador y nombraron al contralor. Eso fue un acuerdo, para que sepan. Bueno, ¿y por qué lo hizo así Chávez? No es que fue que lo hizo como Bukele, lo hizo precisamente con el entendimiento de la oposición o el pacto o la negociación, para decirlo más crudamente. Bukele no tuvo necesidad de hacer eso, porque los parlamentarios eran acá, en la Asamblea Legislativa, que ganó en El Salvador, eran de la corriente de Bukele. El 53% de los electores votaron por esos parlamentarios y ellos designaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o de la Corte Suprema y al fiscal general por ser una atribución única y exclusiva del Parlamento. Allí la gran diferencia, es decir, tiene mayor legitimidad si acaso va. Pero ¿quién era Hugo Chávez y quién es Bukele? Bukele es un tipo que viene de la empresa privada, un tipo empresario, es joven. Él empezó en la política ya, ganó una alcaldía en el año 2012 teniendo 29 años. Luego, como si fuera poco, o para que lo siga comparando con Chávez, así lo habrá hecho también, que luego se lanzó a otra alcaldía, la alcaldía de la capital de San Salvador, y ganó las elecciones también como alcalde. Es decir, ha sido dos veces alcalde
Por supuesto, eso lo catapulta a una aspiración hacia la presidencia de la República de un país pequeño, con 8 millones de habitantes, quizás más o menos. Y gana la presidencia de la República de El Salvador. Ahora, era Chávez. Chávez se alzó, por ahí dijeron, no, el Caracazo. No, Chávez se alzó en el 92 intentando asesinar al presidente de la de Carlos Andrés Pérez y hubo muchísimos muertos. Es decir, venía del cuartel sin estar involucrado en la política, haber ganado elecciones y se incorporó, por supuesto, por el descontento que había en el país y tal, y que, la corrupción y todo esto lo que nosotros sabemos, y gana las elecciones. La gente, la mayoría estafadas, alimentó el resentimiento y ganó, y ya lo demás es historia. Bukele, y creo que lo eligieron en junio, o se encargó en junio del año 2019, el primero de junio, creo que dice la Constitución, debe tomar posesión el presidente de Ecuador. Lo eligieron por 5 años. Allá no hay reelección, para que les quede claro. No hay reelección. Y lo está haciendo bien porque se tiene que lucir en el ejército. Porque, bueno, tiene 39 años el joven Nayib Bukele. Entonces, ¿cómo criticarle a Nayib Bukele porque quiere ser un Chávez? No, señor. Ojalá Chávez hubiese sido como Nayib Bukele, que ya en lo que va de pandemia, bueno, el ritmo de vacunación de ese país es extraordinario. ¿Ah? Ha fomentado, creo que el plan de gobierno de él fue para rescatar nuevamente la actividad agrícola, la soberanía alimenticia. Él también creo que habló de darle el poder, y no el poder, porque esa palabra no fue la que utilizó, como elevar el nivel de vida de las áreas rurales. Creo que esos fueron sus 3 pilares fundamentales en el programa de gobierno. Y lo está cumpliendo. Y lo está cumpliendo. Entonces, si no veamos los países, a nivel del riesgo país que representa El Salvador, es prácticamente cero. Aunque puede haber inseguridad, que es el carterista, que es delitos menores, delitos de bagatela, como existen en todos los países. En todos los países hay delitos. ¿Ok? Otros que dicen, pero es que Bukele, este es ya para concluir, no. Primero les voy a decir, ¿cómo van a compararlo con Chávez? Si Bukele lo primero que hizo cuando se encargó fue expulsar la delegación diplomática nombrada por Nicolás Maduro. O sea, mejor aliado que él no podemos tener, a pesar de que es un país pequeño. ¿Cómo vamos a criticarlo, por Dios? ¿Qué queremos hacer nosotros como oposición aquí en Venezuela? Dígame, ¿cómo podemos salir de Maduro si nuestros aliados naturales, en este caso Nayib Bukele, le vamos a tirar piedra? Por Dios, vale. Bueno, como les quería comentar que bueno, que los expulsó y punto. Ojalá nosotros tuviéramos acá en Venezuela a alguien con esa posibilidad y hacer las cosas. Y yo estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Muy bien. Tenemos que tender puentes con ellos. No tirarle piedra a Nayib Bukele. Ojalá, amigos míos. Ojalá que... Bueno, ¿por qué hablo de esto? A pesar de que es un país que está en Centroamérica, distante de acá de Venezuela. Bueno, porque ha sido noticia en los últimos días. Imagínense cómo se alborotó la prensa internacional, por lo que está haciendo Nayib Bukele, siendo un país pobre, pequeño, chiquito, en comparación con esas grandes potencias que no dicen absolutamente nada cuando tiranos, dictadores, hacen los que les provocan esas grandes potencias con grandes territorios. Otra de las cosas que le critican a Nayib Bukele es que él adoraba a Chávez, adoraba a Fidel. Mire, no caigamos en eso. Aquí hay muchos ex rectores de universidades, muchos diplomáticos, escritores, gente culta, que firmó un manifiesto dándole la bienvenida a Fidel Castro cuando vino acá a Venezuela. O se nos olvidó eso.
vamos a evaluar que, o es que mucha gente que apoyó a Chávez ahora no es acérrimo, o no son perseguidos pues del mismo Chávez. O mucha gente que apoyó a Fidel y que estuvo en la guerrilla no son enemigos de este régimen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que haya escrito algo a favor de Chávez o haya escrito algo de Fidel? Evaluemos qué está haciendo por El Salvador. Evaluémoslo. Evaluémoslo. O mejor dicho, a la distancia, porque no somos quienes para involucrarnos, inmiscuirnos en los asuntos internos de El Salvador. Pero como observador de lo que está ocurriendo allá, lo apoyo al 100%. Acá, ¿qué piensan ustedes hacer cuando salgamos de Nicolás Maduro o de este régimen? ¿Es que acaso se va a seguir una posible transición con este fiscal que nombró la constituyente? ¿O estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que no sé si son estos o son los que están en el exilio? ¿O con este contralor o este procurador? Por favor, tenemos que ser coherentes. Aquí tiene que haber un cambio radical, radical. ¿Qué otros que dicen por allí? Es que Nayib Bukele viene del Frente Farabundo Martí. Sí, está bien, vino de ahí, ¿cuál es el problema? Pero se dio cuenta que era lo que estaba ocurriendo y dijo, no, esto no es lo mío. Yo quiero un Salvador distinto. Hay mucha corrupción acá. Lo que representa el Partido Arena y lo que representa el Partido Farabundo Martí, bueno, hay un bandidaje extremo y tan es así que ganó con el 53% en la primera vuelta y no fue necesario ir a una segunda vuelta allá en El Salvador, que ya sí existe ese sistema del balotaje, que es quien no gana en la primera vuelta con más del 50% de los electores, bueno, tiene que ir a una segunda vuelta. En resumidas, bien bueno, señor presidente Nayib Bukele, por lo que está haciendo. Muy malo por quienes lo critican o que dice que quiere asumir mucho poder. ¿Qué gobernante no quiere asumir poder? Por Dios. Una cosa es asumir el poder para el bien. Ah, no, esperemos. Allá no existe la reelección. Allá no existe la reelección. Y cuando digo esperemos es, esa es una facultad que tiene la Asamblea Legislativa de allá, nombrar a los parlamentarios, nombrará a los magistrados y nombrar al fiscal general de la República. O es que, no vale, vamos a llegar a un acuerdo, ustedes tuvieron el 47%, pero pongan ustedes al fiscal. ¿A quién se le ocurre eso? Por Dios, ya por la vía de representación, no lo nombró Bukele, por la vía de representación, quien los nombró fue el Parlamento, y el Parlamento está allí representando a los electores. Ah, no, que así era Chávez. No me lo vuelvan a comparar con Chávez. Chávez era un ignorante, un tipo malvado. Ahí está. Agarró un país rico, muy rico en recursos naturales, casi a $150 el barril de petróleo, y miren los despojos de Venezuela que tenemos. Allá no, allá El Salvador es un país pobre, trabajador, muy pequeño, 8 millones de habitantes. Aquí tenemos que casi 30 millones de habitantes, pero tenemos 916 mil kilómetros cuadrados, porque es Venezuela. Allá solamente son 20 mil kilómetros cuadrados. Vivía del café, de las cuestiones de textiles y de los derivados químicos, petróleo y estas cosas. Vamos, 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 vamos a fijarnos en chiquitico en El Salvador y no perdamos, digo, la vista o tiempo criticando lo que está haciendo Bukele allá. Pensemos lo que está pasando aquí en Colombia, a nuestros vecinos, que si le vamos a tirar piedra a Bukele porque está haciendo algo que nos conviene, es eso. En lugar de buscar unión entre más o menos lo que queremos, las mismas cosas, no, vamos a tirarle piedra a todo el mundo y vamos a aislarnos totalmente aquí en Venezuela. Que vamos, si decimos que solos no podemos, tenemos que empezar a buscar piezas o no. O vamos a seguir aislándonos. Mire, la oposición tiene que empezar a ser un poquito más seria y más coherente. Pensar con esto, ¿ok? No con los bolsillos.